Hoy elaboramos estas pepas de membrillo con una masa súper suave que es un sueño, así que presta atención a la receta. Comenzamos haciendo un repaso súper rápido de los ingredientes. Voy a utilizar manteca o mantequilla que esté pomada. ¿Qué quiere decir esto? La sacas un ratito antes de la heladera. Ese tiempo va a depender de la temperatura y la humedad que tengas en el ambiente. Lo que es importante es que no la lleves al microondas o que no la caliente y que no se derrita, que no se funda, porque el cremado va a ser distinto. Si la materia grasa está líquida, va a tomar más harina de la que tiene que tomar y la receta te va a quedar distinta. Entonces te vas a dar cuenta porque apenas vos la vas a tocar, es como si fuese una pomada, por eso la textura. Manteca o mantequilla pomada, azúcar impalpable, azúcar glass, azúcar en polvo para que la masa te quede mucho más suave. Puedes utilizar azúcar común, sí, pero se va a sentir un poquito más. Voy a utilizar las yemas que están a temperatura ambiente y luego les voy a incorporar un poquitito de esencia de vainilla, harina 4 ceros sin preparar, refinada para pastelería con bajo contenido de gluten y una pizquita de polvo de hornear. Estas dos cosas las voy a unir y las voy a tener tamizadas. Así que voy a arrancar con el cremado. Para el cremado voy a incorporar esta manteca o mantequilla a temperatura ambiente que tenga esta textura pomada. Estás viendo que lo estoy haciendo en la máquina, pero vos tranquilamente lo podés hacer a mano con un batidor de alambre o con la batidora de mano. Y el azúcar impalpable, azúcar glass, azúcar en polvo, que también la podés tamizar. Voy a trabajar con la lira o con la espátula, que es especial para este tipo de cremados. Y voy a empezar con la velocidad más bajita para que no salte demasiado. Acá tomate el tiempo de blanquear la preparación. ¿Qué quiere decir? Batir, batir, batir para incorporar aire en el batido y que la preparación se vuelva más blanca. ¿Viste que la manteca tiene ese color amarillento crema particular? Bueno, acá batimos, batimos, batimos hasta blanquear la preparación. Recién ahí lo que vamos a hacer es incorporar la yema. Sabores los que quieras. Yo voy a utilizar la típica esencia de vainilla, pero puedes utilizar ralladuras u otras esencias. Siempre si vas a utilizar ralladuras, utilízate un buen rallador de cítricos y el cítrico lavalo, ¿sí? Lavalo y rallalo acá, acá. No lo tengas rallado antes, que no forme parte de la mise en place, porque por la misma fricción del batido vas a lograr que los aceites esenciales queden acá captados y no se vayan. Entonces, rallá en el momento. Ahora voy a batir un ratito, blanquear y después te muestro cómo queda. Preparación blanqueada, viste que te mostré que se pone mucho más blanca la preparación. Tengo ya las yemas a temperatura ambiente con el chorrito de vainilla y la voy a incorporar de a una, ¿sí? Esto es súper importante para que el cremado siga siendo una crema y no se nos corte. Entonces incorporo una, bato, 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 incorporo la otra. No incorporé los huevos todos juntos, porque la preparación se puede llegar a cortar. Si se corta la preparación, no es que no la puedes usar, pero va a tener una textura distinta. Y eso es súper importante. Incorporo la segunda. Y antes de incorporar los secos, que ya mezclé harina con el polvo de hornear, lo que voy a hacer, que es súper, súper importante para cualquier masa quebrada, sea una masa quebrada, sea un budín 4 cuartos, un batido pesado en general, vas a bajar con una espátula toda la preparación del bowl y del gancho de esta espátula también, para que el cremado vuelva a ser un cremado y se incorpore. Si te quedó un poquito de yema de un costado o un poquito de ralladura. Entonces lo que haces es sacar el bowl, bajar la preparación, bajar también esto y luego seguís cremando e incorporás los secos. Incorporo los secos de una, ¿sí? Es importante, está tamizado con el polvo de hornear y le vas a dar una o dos vueltas con la batidora. No dejas que se incorpore por completo porque no hay que sobreamasar la masa y la sacas rápidamente. Mira, es una masa súper blanda y parece un budín. No te preocupes, no le incorpores harina. A esto le va a faltar incorporar un poquito y le va a faltar frío. Entonces, lo que yo hago es bajarla con un cornet o con una espátula y directamente le vamos a dar frío, ya sea envuelta en papel film o en una bolsita. Luego que la masa tiene frío, la vamos a estirar, vamos a hacer unos cilindros y vamos a cortar las típicas galletas. Les colocamos el dulce elegido, que voy a utilizar un dulce de membrillo comercial, y las vamos a cocinar a unos 175-180 grados aproximadamente. Es súper importante este frío. Fíjate que todavía no está toda incorporada la masa, así que voy a bajar la harina.
Voy a terminar de incorporar con la ayuda del cornet. Recordá que el cornet con esta parte curva es para los bowls y la parte recta si estás trabajando sobre la mesada. Y ahí, así, la voy a poner. Yo utilizo papel film, pero a veces suelo utilizar estas bolsitas tipo de arranque para que tomen frío. Y sí es importante llevarla lo más chatita posible. Cualquier masa tipo quebrada es súper importante que lo lleves lo más chatita posible para así toma frío mucho, mucho más rápido. Si llevas la masa tipo un bodoque, tarda más en llegar el frío en el núcleo, en el centro. Entonces acá coloco, estiro, refrigeramos y seguimos. Este es el momento de tomarte el tiempo con un cornet o con una espátula, de tomar toda la masa del bowl, de incorporar harina si fuese necesario, que te haya quedado en las paredes del bowl. Forma este paquete de masa entre film o en una bolsa lo más chatito posible. Una vez que la masa se enfrió, te vas a dar cuenta por qué se pone bien dura, como todas estas masas con un alto contenido de manteca o mantequilla. Lo que yo hago ahora es sacarla del papel film o de la bolsita y... apenas, si querés la podés dividir para no usarla toda junta, la voy a ir desgranando sobre la mesada. Esto lo hacemos para equiparar la temperatura y la textura. Puede ser que haya partes que estén más frías que otras, sobre todo si no le diste demasiado frío. Yo suelo darle o un golpecito de freezer o lo mejor es dejarlo en heladera para que el frío vaya en forma progresiva enfriando nuestra masa. Y con lo mínimo de harina voy a florear. Florear es tirar así de costadito. No tires así de golpe porque es como si le estuvieses incorporando más harina a la receta. Voy a ir, no es amasando, es de alguna manera atemperando la masa y haciendo los rollitos. Otra de las cosas que te muestro, voy a utilizar una placa. Esta es una placa microperforada porque me encantan, porque no se deforman en la cocción y además al ser microperforada corta el tiempo de cocción. Si no tenés esta placa, puede ser cualquier otra placa. Y es teflonada, así que no hace falta ponerle ningún desmoldante. Tiene mucha cantidad de materia grasa, así que utiliza cualquier placa lo más chatita posible. Y si querés, papel manteca o silpat si vas a cocinar con un horno de gas que tiren mucho calor de abajo. Así que yo voy a ir haciendo los rollitos, los voy a ir cortando y los voy a ir estibando en la placa. Si ves que en tu cocina hace mucho calor, una vez que hiciste los rollitos, los cilindros, que obviamente los vas a poder hacer del diámetro que vos quieras, y ahí me adelanto a una de las preguntas que siempre me hacen es... ¿cuánto rinden? Va a depender del tamaño que utilices. Te decía, si hace mucho calor, así los rollitos los apoyas en una bandejita y los llevas nuevamente a la heladera. Una vez hechos, lo que vas a hacer es vas a ir cortando del diámetro que quieras y los vas a ir estibando en la placa. Hay dos maneras. O los apoyas directamente así, con esta forma, y luego con un dedito limpio, con la parte de atrás de una cucharita, haces el huequito para... colocar el dulce, o te tomas el trabajo de realizar este proceso, ¿sí? Para que te quede bien redondito, así los apoyas en la placa y luego vas, fíjate la diferencia de cómo te van quedando, vas haciendo el huequito. Eso es a elección. Ten en cuenta que esta es una receta súper suave con un alto contenido de materia grasa, así que si haces esto, hacelo súper rápido y le vas a tener que dar otra vez frío. Te digo para que no sufras en el intento. El huequito para poner el dulce lo podemos hacer con la partecita de atrás de una cuchara, con el dedo, con un poquito de harina y luego retirar la harina con un pincelito, así no te queda harina con el dulce. El dulce que utilicemos va a ser un capítulo aparte. Voy a utilizar el típico dulce de membrillo. Estas pepas se rellenan casi siempre con dulce de membrillo y vas a tener varias maneras de manipularlo. El dulce de membrillo suele venir en latas o en bloques, ¿sí? Es un dulce sólido. Dependiendo de la elaboración del dulce, dependiendo de los ingredientes del dulce y de la calidad, vas a encontrar dulces que son mucho más sólidos, más duros o incluso más blandos. Yo hoy compré uno que es bastante blando, ¿sí? Entonces, eso te va a dar el parámetro de qué tenés que hacer vos para poder ponerlo en una manga que sea muy maleable y poder trabajarlo. Hay dos maneras súper simples. Una es ponerlo en la batidora y darle un par de vueltas, si no es tan duro, con la misma lira que utilizamos para hacer la preparación o mismo con una batidora de mano. La idea es poder ablandarlo. Otra de las técnicas es, si es muy duro, cortarlo en cuitos, y hay quienes lo llevan a cocción, a calentar un poquito en una cacerola con un poquito de agua. Te recomiendo que utilices poquita agua o algún licorcito como para darle ahí un perfume. Así que esas son las dos maneras.
utilizalo frío si vas a hacer la técnica de calentarlo con un poquito de agua o un poquito de licor y revolverlo hasta que tenga esta textura. Espera que se enfríe, ponelo en una manga y luego vamos a manguearlo. Si ves que tu dulce sigue quedando bastante blando, lo que te recomiendo es que una vez que vos manguees y pongas ahí el relleno, antes de ir a cocinar, agarres un poquito de azúcar y le tires apenas un poquito de azúcar en la superficie. Esos son los tips que te puedo dar si utilizas dulce de membrillo. En la receta de pepas de harina integral y de algarroba que te compartí anteriormente, te explico cómo hacer un dulce bastante sólido y súper rápido porque utilizamos almidón con frutos rojos, así que también tenelo en cuenta. Otra de las cosas que te voy a decir, y por eso me estoy demorando mucho, porque quiero que hagas esta receta y la disfrutes, porque la masa es un sueño de cómo se te deshace en la boca, y eso es gracias al contenido graso, es que si te vas a tomar mucho tiempo en ir rellenando y hace calor en tu cocina, dales frío a las pepas antes de cocinar, ¿sí? Sigo rellenando, voy a cocinar a 175, 180 grados. Esto que tiene casi el tamaño de mi dedo gordo me va a llevar aproximadamente unos 7 minutos, así que sigamos. Recordá dejar un tamaño prudencial de distancia de cada una de las piezas. Esto va a ayudar a que la distribución del calor del horno distribuya mejor y además las piezas queden doradas de una manera prolija. Te cuento, a modo de recordatorio, que puedes poner un poquito de azúcar en la superficie dependiendo del dulce que estés utilizando, y cuando las vayas a cocinar no dejes que tomen demasiado color, solo un ligero color en la base de cada una de las piezas.